En este video te vengo a contar la historia de Nanatsu no Taizai o los 7 pecados capitales, como lo conozca, entera, o sea, temporada 1, 2, 3 y 4. Así que sin más, espero que lo disfrutes y son todos los videos que ya hice, pero en un solo video. Así que sin más, suscríbete, da la campanita, comentá y disfruta. Él es Meliodas, nuestro protagonista, el cual atiende un bar con un chanchito. Pero resulta que en este mundo existen los 7 pecados capitales. Unos caballeros que son buscados por asesinar a su maestro. Merlín, el jabalí de la gula. Van, el zorro de la codicia. Meliodas, el dragón de la ira. Gouter, la cabra de la lujuria. Diana, la serpiente de la envidia. King, el oso de la pereza. Y finalmente, Escanor, el león del orgullo. Pero ahí aparece un caballero, el cual resulta ser una bella niña, la cual es buscada porque es la princesa de este país. Meliodas la salva, pero parece un soldado más poderoso. Pero resulta que Meliodas es uno de los 7 pecados capitales y es el capitán de todos ellos, el cual tiene el poder más roto llamado contraataque, el cual refleja todo ataque mágico hacia él. Así que ahí la sexualiza y se van a buscar a los demás pecados, donde llegan a un pueblo que no tenían agua porque un soldado dejó su espada, así que entre todos las quieren sacar. Pero no pueden y Meliodas sí, donde Gil les tira la lanza y Meliodas la devuelve al refachero. Pero llegan a un bosque donde hay bichos que hacen clones y ahí se cruzan a Diana, la otra miembro de los 7 pecados capitales. La cual es una gigante y aparece Gil, quien los culpa de matar al gran maestro que era su padre, así que ahí se pelean. Pero todo se resuelve con Diana tirándolo a la mierda. ¡Ponche tu madre! Llegan a una ciudad donde los vuelven a atacar unos bichos, pero Diana muestra sus poderes de tierra. El doctor cura a Meliodas porque estaba herido, pero resulta que el doctor también es malo. Donde aparece otro malo, el cual le quiere robar la espada a Meliodas y este se pone re loco y lo faja. Diana bajo un genjutsu pelea contra Meliodas y nos presentan al más fachero y con mejor desarrollo de la historia, Van, el zorro. Elizabeth hace el momento emotivo y los pibes fajan al soldado. Donde Meliodas y Van se reencuentran y hacen mierda todo. Los chicos andan comiendo donde nos van a contar la historia de Van y por qué él es inmortal. Resulta que él era un ladrón y se enteró que en el Valle de las Hadas estaba el agua que daba la inmortalidad, donde la quiso robar durante muchos días. A tal punto que se terminó enamorando de la hada que protegía el agua y ella de él. Pero un día un demonio atacó el valle y casi mata a los dos, donde Elaine, el hada, toma el agua y besa a Van haciéndolo inmortal a él. Pero en el presente Van se encuentra con King, otro de los 7 pecados capitales, hermano de Elaine y Rey Hada. Termina entrando en el mundo de los muertos, donde King quería dejar hecho piedra a Van con su lanza Chastity Fall, porque él culpa lo que pasó con su hermana. Pero el espíritu de su hermana le hace entender que Van no es culpable, así que King se une de nuevo a los 7 pecados capitales y caga palos a una caballera mala que andaba por ahí. Ahí nos presentan a Dreyfus y Henriksson, los nuevos líderes de la Orden de los Caballeros, pero Henriksson está usando sangre de demonio para hacer su propio guardia. Encuentran el martillo de Diana, pero tienen que participar en los exámenes Chunin, donde Diana y Elizabeth son escupidas por un hongo que te hace chiquito. Diana tiene la forma de un humano y bueno, Elizabeth más chiquita, así que usa su ropa, pero ahora se viene tremenda pelea. Van versus Meliodas. Donde Meliodas con un truquito gana. Pero la hermana de Elizabeth y el hijo de Dreyfus la están buscando. Donde llegan los caballeros a Mar Bardo, a King lo cagan a trompadas y a Meliodas lo encierra en una gema y la hermana de Elizabeth sin querer queda muy herida. Donde Meliodas sale re loco y se agarra las piñas. Pero pierde y le roban la espada donde Diana los hace rajar. Pero ahora vamos a conocer a uno de los personajes que peor me cae llamado Gouter. Donde todos juntos van a pelear contra un demonio que andaba con él, pero un viejo que fue soldado de Meliodas le da una espada a Elizabeth y le cuentan que mataron a su mujer hace mucho tiempo y bueno, que él se volvió loco. Así que Elizabeth le lleva la espada y Meliodas termina con el demonio. Pero con la espada de Meliodas abren el portal de los demonios, así que todos van a la ciudad para parar la entrada de los demonios. Donde se nos presenta al rey Arturo, el cual va a tener el peor final de todos los personajes. Diana quiere entrar pero la hacen mierda.
pero Diana demuestra que ama a los humanos y los caballeros cambian de bando. Y nos cuentan que los que mataron a Sadatras fueron Hendrickson y su hermano Dreyf, y ellos culparon a los siete pecados. King salva a Diana ya que es un interés romántico y aparece un amigo hada de él, donde no van a contar la historia de King. Resulta que él conoce a Diana desde que es chica y pasaron muchos años juntos, pero en esos años que King se ausentó, al ser el rey de la hada, su bosque los hicieron mierda a muchísimas hadas y su hermana se murió. Donde el amigo de él se la pasó matando humanos, pero resulta que su amigo lo mataron y lo revivieron. Meliodas mata a un parásito y libera a Gil, el cual pelea para su parte ahora. Y ahí aparece otro de los pecados capitales, Merlin. Pero Hendrickson absorbió la sangre de demonio y se lleva a Elizabeth, donde mata a su compañero. Así que los pibes se unen y lo revientan a trompadas. Pero Hendrickson había tomado sangre de demonio rojo y ahora toma de demonio gris, así evolucionando. ¡Es increíble! ¡Está incrementando su ki rápidamente! ¡Papá! ¿Esto qué significa? ¡Es sorprendente! Donde es re groso, pero Elizabeth tiene poderes de la raza de las diosas. Pero ahora el plan es que todos le hagan daño a Meliodas porque él absorbe todo y después lo libera potenciado. Y así los pibes ganan, donde empezamos la temporada 2, donde Van abandona el grupo ya que quiere tratar de revivir a Elaine. Pero Hendrickson no murió y por su culpa vuelven al mundo los 10 mandamientos. Y ellos son Gloxinia, Derieri, Moonspeak, Meláscula, Galan, Grey Roald, Drol, Zeldris y Staros. Donde Van llega al Valle de las Hadas, el cual está vivo porque él lo revivió con su sangre. Los demonios andan por ahí atacando a todos los lugares, así que los pibes los fajan. Pero Galan llega y faja a todos. A Merlin la hace de piedra ya que el mandamiento de Galan no puedes mentir ni abandonar un duelo que si no te haces de piedra, incluso él. Vuelve a aparecer Hendrickson, el cual ahora es bueno y nos cuenta que de jóvenes un demonio poseyó a Dreyfus, pero él se lo agarró y por eso era malo. Y acá nos explican los niveles de poder de cada uno, pero los 10 mandamientos son todavía más fuertes. Pero ahora nos van a contar la historia de Diana. Resulta que los gigantes son una raza guerrera. Pero Matrona, su jefa, era muy exigente y Diana tenía una amiga que no quería pelear. Así que un día, Diana se va un tiempo donde Meliodas la salva y ella se enamora de él. Y cuando vuelve se entera que su amiga se murió y en medio de una pelea Matrona se sacrifica por ella. Pero en realidad no murió y la vuelve a salvar en el presente. Donde los chicos llegan a una isla donde van a practicar y Meliodas va a recibir más poder. Donde la prueba es vivir el momento donde su amor se murió y controlarse, ya que nos enteramos que Meliodas es un demonio que traicionó a su raza. Van iba con una chica donde encuentran a una especie de perro, pero ahora nos cuentan la historia de Van. Resulta que él desde chico tuvo que robar para poder sobrevivir, pero en una prisión un hombre le da de comer. Pero su familia le pegaba en su casa y unas personas lo secuestraron para el tráfico de chicos, donde Van se libera y se encuentra otra vez con este tipo, el cual le enseña a robar y roban juntos. Y así se crió. Cuando un día iban a robar el Palacio Real, el tipo escucha que iban a hacer cagar a su hijo. Así que abandona a Van, pero cuando llega fue demasiado tarde. Así que en el presente le pide perdón a Van por abandonarlo ese día. Finalmente Meliodas recibe su power up y va a visitar a los mandamientos. Pero Meláscula empieza a revivir a todos los muertos, donde revive a Elaine. Pero Van se empieza a agarrar a las trompadas. Pero Meláscula le saca el alma y se lo come Galan. Pero resulta que Van le saca un corazón y huye porque esa alma fue del padre que se sacrificó por Van. Así que ahí llegan a la taberna de Escanor, el cual de noche no tiene poderes, pero se quedaron toda la noche tomando alcohol los demonios y se hace de día. De eso se trata el orgullo, bestia. Galan al huir se convierte en piedra y Meláscula se lo quiso tragar a Escanor, así que se prende fuego. Así que ahí todos se meten en una especie de torneo Mortal Kombat donde se unen todos.
A Escanor le tocaba pelear contra Gouther, el cual le tira una bola de fuego, pero en realidad era para los mandamientos. Meliodas se queda para pelear mientras todos se van. Pero de repente caen todos los mandamientos y nos enteramos que Meliodas es hermano de Celdris y Estarossa, el cual lo va a matar. Van lo quiere frenar, pero no puede y Meliodas muere. Pasaron unos días y apareció Zaratras, el maestro de los caballeros, quien fue asesinado, pero bueno, revivió por Meláscula. Donde tiene poderes de druida y se mete en los recuerdos de Meliodas, donde nos muestra que él salvó a Elizabeth desde que era bebé. Y vemos que Meliodas en el infierno está por revivir, pero tiene que dejar sus sentimientos. Mientras tanto los pibes estaban peleando contra Estarossa y todos los demonios, el cual tiene el mandamiento que si sentís odio no lo podés tocar, o sea, sentís como gravedad en tu cuerpo. Y además tiene el counter de Meliodas, o sea, tiene el contraataque, pero con daño físico. Pero aparece Escanor. ¿Qué sentiría odio hacia alguien que es mucho más débil que yo? Escanor, el león de los siete pecados capitales. Y se da la mejor escena de la serie. ¿Y quién lo decidió? Soy el único que decide. Pero Zaratras junto a Hendrickson van a liberar a Dreyfus del demonio. Pero Zaratras muere y el demonio desarrolla cariño por el hijo de Dreyfus, así que no explota como Cell, pero Meliodas está re sádico y lo hace cagar. Puede que los mandamientos se liberen y los pibes se caigan a trompadas, quedaron muchos demonios sueltos. Pero vemos que Estarossa está recuperándose después de la cagada trompada que le puso Escanor. ¿Y quién lo decidió? ¿Y quién lo decidió? ¿Qué decide? Y los pibes matan más demonios. Donde vemos que King y Diana están atrapados. Están atrapados con Gloxinia y Droll, los cuales los cagan a trompadas y nos meten en un sueño donde hacen que sean ellos, pero en la guerra de los ángeles y los demonios. Donde están Meliodas y Elizabeth. Y nos presentan un arcángel llamado Luciel, que no pincha ni corta y no va a hacer nada. Estaban por llegar a un acuerdo de la Guerra Santa cuando los arcángeles la pudren todo matando demonios y a un mandamiento, así que se cagan a trompadas. Pero Moonspit y Deieri usan una mega transformación sacándose los corazones. Donde finalmente Elizabeth los cura a los dos con una luz divina. Pero resulta que Gouther estaba encerrado y se liberó, dejando su parte en maniquí para cuando él no esté más. Además que usa un hechizo que más adelante se lo voy a explicar. Pero finalmente después de la prueba de Diana y King se despiertan más fuertes, donde Elizabeth reconoce a Merlin y tiene todo su recuerdo. Pero resulta que como ellos se revelaron al rey demonio y a la reina de los arcángeles, les pusieron una maldición. Meliodas nunca iba a poder morir y Elizabeth siempre se iba a morir. Entonces Meliodas siempre se iba a encontrar con Elizabeth, se iba a enamorar y Elizabeth se iba a morir y así ser un ciclo sin fin. Después quieren llegar a donde está Celdris, pero está Meláscula que ni sé cómo quedó viva y Meliodas se transforma en demonio, donde se va a recagar a trompadas con Escanor y la animación que mejor tenía que hacer terminó siendo la peor. Oh my god, esto va a ser épico, papus. Pero se vuelven las 12 del mediodía y Escanor está en el punto más alto de su poder, ya que el sol está arriba del todo y le rompe el orto al capitán. Pero aparece un guardia demonio, el cual es re groso y se caga trompada con los pibes. Todo esto se da porque Escanor está durmiendo después de la pelea y el capitán también. Pero ahora el guardia evoluciona, donde aparece Droll y Gloxinia que se sacrifican para que los pibes puedan escapar. Pero la verdad no sirvió de un carajo y el demonio llega igual y se arrodilla porque Meliodas está en modo diablo.
Acá Merlín nos habla del infierno, donde un minuto es un año. Entonces mandan a Van, ya que es inmortal, para que busque los sentimientos de Meliodas. Porque si no se acuerdan, en la temporada 2 Meliodas muere y revive, pero revive sin sus sentimientos. Dreyfus y Henriksson están con una mina, la cual es poseída por el arcángel que les presenté hace un rato, y aparecen los otros dos. Pero ahora nos cuentan la historia de Merlín, de dudosa calidad. Resulta que ella nació teniendo magia infinita. Entonces el rey demonio y el rey de los ángeles le dieron todos los poderes para que se pase a un bando, y ella no se pasó ninguno, cagándolo a los dos, por lo cual se recalentaron y hicieron mierda a la ciudad donde ella venía. La verdad que esto pone más en duda la historia, porque si Merlín tiene magia infinita y se sabe todos los hechizos, como en las otras dos temporadas la sufrió tanto el personaje, no lo sabemos. Así que ahí aparecen los tres arcángeles, donde nos cuentan que el poder de Escanor viene de un arcángel, por lo cual lo va a ir matando porque es demasiado poder para un humano. Pero Starossa anda buscando los mandamientos que faltan. Arturo levanta la famosa espada de Rey Arturo y se caga a trompada. Pero resulta que esta espada carga con la voluntad de decenas de guerreros, y como el cuerpo de Arturo no está entrenado, le va a jugar en contra porque es demasiado poder, es como un Kaioken. Pero un guardia lo hipnotiza, y cuando Merlín lo logra salvar, este guardia hace que Arturo se mate él mismo. Vemos que Escanor tose sangre y empieza la guerra. Daenerys y Moonspeed está re tranqui, pero llega Starossa porque quiere sus mandamientos, y vemos que un poder de Moonspeed hace que cambie de lugar. Pero la boluda de Daenerys se acerca cuando el otro le dijo que no se acerque, y Moonspeed se sacrifica para que ella no muera. Se escapa con Elizabeth, pero aparece Starossa, el cual absorbió el mandamiento de Gallant, así que ahora se cagan a trompada. Pero se recalienta y absorbe el de Moonspeed. Donde nadie puede pararlo, y termina la temporada 3 llevándose a Elizabeth. Porque no te conté, pero el plan de Meliodas es juntar todos los mandamientos y convertirse en el rey demonio para poder romper la maldición esa de que Elizabeth todo el día se va a morir. Pero empieza la cuarta temporada, donde Van pasó cientos de años en el infierno, ya que bueno, un minuto era un año. Los pibes llegan donde está durmiendo Meliodas y se cagan a piña con los guardias. Pero en el infierno Van encuentra a Meliodas y encuentra al hermano de Chancho. Resulta que Chancho era del infierno, pero el rey demonio lo sacó de ahí para espiar a Meliodas a través del chancho, ya que tiene ese poder. Así que se le une un nuevo chancho. Pero ahora vamos a conocer la historia de Celdris, el hermano de Meliodas. Resulta que él se enamoró de una vampira, lo cual estaba prohibido, pero cuando su padre se enteró de esto, lo mandó a exterminar a los vampiros, además de que Meliodas se había cambiado de bando y que los vampiros se unan era un peligro, así que mandó a Celdris a que haga mierda a todos los vampiros. Celdris hizo mierda a todos, pero se ve que no tenía nada de boludo, ya que a su mujer y a lo más fuerte no los hizo, sino que los metió adentro de un hechizo que cuando todo pasaba los iba a liberar. ¿Qué pasó? Se liberaron después de mucho tiempo con la ayuda de Henriksson, y cuando los fue a buscar no estaban ahí, y un humano le dijo que los vampiros habían escapado y que los 7 capitales los hicieron mierda, así que Celdris le tiene un odio terrible. A todo esto resulta que en realidad Meliodas la había metido en otro hechizo que cuando él podía le iba a liberar, pero bueno, Celdris esto no lo sabía. Pero ahora Escanor lo faja. Y ahora nos cuentan lo que te conté del Gouter del hechizo. Resulta que Gouter, cuando vio que Meliodas se pasó de bando, para equiparar la fuerza de ambos bandos, engañó al arcángel Mael, el que ahora se llama Starossa. Le sacó su poder, que es el poder que tiene Escanor, y le dio el mandamiento que tiene Starossa ahora mismo. O sea, el chabón le lavó la cabeza y le hizo pensar que él siempre fue un demonio, bla bla, todo mentira. Y no solo eso, sino que engañó a todos, engañó e incluso al rey demonio. O sea, está rotísimo el Gouter. Pero Mael, antes, Starossa, según vuelve loco y mata a Daenerys, donde absorbe su mandamiento y mata a los otros dos arcángeles, donde se cagan a palo. Pero no le pueden ganar, pero oportunamente a King le crecen sus alas y tiene un diseño horrible, donde le termina ganando y Mael se vuelve buenito porque dijo, bueno, o sea, me rompieron el culo, no me queda otra que pasarme de bando. Pero los guardias se fusionan y le rompen el orto a Escanor. ¡Es increíble! ¡Está incrementando su ki rápidamente! ¡Papá! ¿Esto qué significa? ¡Es sorprendente!
sorprendente. Los chicos quieren ganarle, pero no pueden, ya que el poder de Rey Demonio es inversión. O sea, absorbe la energía de tu golpe y en vez de que este golpe le haga mal, le hace bien porque es a la inversa. Pero oportunamente Van se da cuenta que ahora puede curar. O sea, se dio cuenta ahora, justo para ganarle, se dio cuenta que puede curar. Entonces lo cura. Y como el poder es inversión, en vez de hacerle bien, le hace mal. Pero el único que vuelve a la Tierra es Van, el cual revive a Ilén y deja de ser inmortal. A Escanon lo están reventando y le devuelve poder a Mael. Pero ahí aparece Milvia Gigantes, pero en realidad es el Rey Demonio que necesitaba el cuerpo de su hijo Meliodas. Y nadie le puede hacer nada, excepto Van, el cual de pasar tanto tiempo en el infierno se volvió fuerte. O sea, Van está cagando palo al Rey Demonio que tiene los 7 mandamientos. ¿Qué carajo estamos viendo? Y mientras tanto en el infierno Meliodas también le pega al Rey Demonio. Pero el Rey le dice que mató al Lizard. Pero aparecen todos los pibes y le dicen ¡tú puedes! Y así le ganan al Rey Demonio entre todos. Y se muere este arcángel. Meliodas sale y todos felices donde reviven a la vampiresa. Así que Meliodas se va al infierno con Elizabeth y la matan. Pero mentira, o sea, no muere. Pero el Rey Demonio no murió y está en el cuerpo de Celdris. Porque resulta que uno de los guardias lo salvó y le metió todos los mandamientos a Celdris. Por lo cual el Rey Demonio está ahí ahora. Donde ahora va a pelear contra los pibes y reviven un monstruo milenario. Igual que la primera película de esta serie. O sea, es la misma mierda todo, ¿eh? Exactamente es igual la pelea. Donde Escanor pide última vez su poder y pelea. Pero al igual que la película, la ganan igual. O sea, todos hacen un ataque a los Power Rangers y Meliodas haciendo full counter lo rebota un montón de veces y se lo devuelve al jefe. Ganan, Meliodas destruye los mandamientos, se hace amigo con Celdris. Pero Escanor usó mucho sus poderes y ahora muere, donde confiesa su amor a Merlín. ¡No! Ese es un verdadero hombre. Pero Merlín revive a Arturo haciéndolo el Rey del Caos. Y vos dirías, ¿qué carajo es el Rey del Caos? Si yo te voy a decir Cuarta Guerra Ninja Naruto Shippuden. Básicamente, este Rey del Caos es lo que se sacó del orto el creador. Dicen que este Rey del Caos fue el que creó al Rey Demonio, el Rey de las Ángeles. Así que imagínate la zaraza, o sea, imagínate la fruteada, la vendida de humo que nos están metiendo. Porque esto se lo sacó ahora del culo. Porque resulta que Merlín siempre estuvo enamorada del Capitán. Pero el Capitán no le dio bola porque ella tenía un cuerpo de nena. Cuando consiguió cuerpo mujer fue demasiado tarde porque ya conocía a Elizabeth. Y la mina estuvo todos esos años teniendo rencor. Y toda la serie tuvo rencor a Elizabeth porque quería que el Capitán le dé bola. O sea, la mina se volvió mala porque quiere que el Capitán le dé bola. ¿Vos entendés lo pedorro que es esto ya? Cuestión que el gato ese que siempre andaba con Arturo, ahora no sabemos por qué que quiere este cuerpo del caos. Le come un brazo, después Arturo se lo come. Ya cualquier boludez. Cuestión que Arturo queda donde tiene que controlar sus poderes. Al chancho vuelve al infierno. Van tiene un hijo con Ilén, que la verdad es una portada bastante turbia. Y Meliodas tiene un hijo o una hija, la verdad que no sé, con Elizabeth. Y termina toda esta serie para que sigan robando con una serie nueva a lo Boruto. Y hasta acá llegó el video. Si te gustó, dale like, comentá, compartí. Y la verdad me enojó mucho este final porque arruinaron todo. Y así que nos vemos en el video que viene. Bye bye.